Bien, como ya lo saben, tendencias y nuevas herramientas para las MIPES. Hemos contactado con un experto de PromPerú para este nuevo bloque que empieza a continuación. David Paredes, me confirman. David Paredes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Reactiva Pyme. Por favor, adelante con tu intervención. Muy buenos días. Sí, muy buen día con todos. Sobre todo saludar a Pyme TV, ¿no? Y al programa. En esta oportunidad quiero compartir una información respecto a lo que es el programa Ruta Exportadora. Y en el programa Ruta Exportadora nosotros tenemos un programa muy interesante que se ejecuta ya más de 12 años, que es el programa Planes de Negocio. Entonces, me gustaría un poco compartir esta presentación. Lo que quería presentar, y sobre todo para todas las empresas que desean llevar su producto o servicio al mercado, es el programa Planex, ¿no? El programa Planex es un programa que permite que las empresas puedan desarrollar un plan de negocio exportador. Este plan de negocio, sobre todo, es muy importante porque permite fortalecer el modelo de negocio, ¿no? Aplicando diferentes estrategias. Y sobre todo para que puedan llevar su producto o servicio a los mercados internacionales. Aquí PromPerú lo que hace es ayudar en la selección de mercado, ayudar en establecer estrategias internacionales. Si el modelo de negocio tal vez es un modelo de negocio digital o un modelo de negocio tal vez de mercado de distribución logística internacional. Y esto es muy importante porque permite demostrar la viabilidad económica financiera de cada idea de negocio, ¿no? Entonces, PromPerú a través de ese programa desarrolla una serie de talleres. Y es importante porque un plan de negocio sobre todo permite hacer frente a la incertidumbre, sobre todo hoy en día que tenemos sobre todo una actividad económica muy incierta. El plan de negocio permite que la empresa pueda tener planificado qué decisiones tiene que tomar y sobre todo un contexto de una manera mucho más sistémica, ¿no? Analizar los entornos, y para eso PromPerú tiene diferentes herramientas de inteligencia, herramientas digitales que le va a permitir que la empresa pueda obtener información oportuna y poder desarrollar este documento que es importante para nosotros, ¿no? Nosotros apoyamos en desarrollar el plan de negocio frente a estos 5 componentes. Como bien saben, PromPerú, en la dirección de exportaciones, permite de que las empresas puedan mejorar su competitividad, y para eso las empresas, ya ellos tienen un modelo de negocio. Entonces, muchas veces buscamos los antecedentes de las empresas, buscamos las soluciones que estas empresas han desarrollado, perfeccionamos estas soluciones, ¿no? Para que ellos puedan llevar sus productos a los mercados internacionales. Y luego de saber estas soluciones que la empresa ha determinado, y ya con toda la información de requisito de acceso al mercado, con la información de la coyuntura internacional, ellos pasan a desarrollar un plan estratégico para poder tomar las acciones y sobre todo generar indicadores que le va a permitir a ellos medirlo, ¿no? Luego de esto, se empieza a buscar un nicho de mercado. Este nicho de mercado le va a permitir a que la empresa pueda saber cuánta es su capacidad de oferta y la capacidad de demanda que existe en este mercado, y cuál sería la modalidad o el canal de distribución de venta para llevar a este tipo de mercado, y también cuál sería la modalidad de promoción. En ese sentido, PromPerú tiene diferentes herramientas de promoción, la cual comercializan las empresas. Las más conocidas son las ferias internacionales, la rueda de negocio, misiones comerciales. Y hoy en día se está desarrollando a nivel nacional lo que son las ruedas de negocio virtuales, ¿no? E incluso para desarrollar o tener una presentación de negociación, una rueda de negocio virtual, la empresa tiene que estar preparada con su lista de precios, cuál es su cliente, cuál es la capacidad exportadora que va a poder entregar al importador, y establecer ahí una intención de compra o un contrato de compra y venta, ¿no? Esto luego nos lleva a un cuarto módulo, que es el análisis de operaciones y la gestión exportadora, ¿no? Donde también ya empieza a determinar cuáles son los costos que va a desarrollar, el tipo de Incoterms o la modalidad de venta que va a desarrollar, ¿no? Y sobre todo conocer los aspectos logísticos, ¿no? Los aspectos logísticos muy importantes para que pueda saber cuántos son los gastos y gastos administrativos y gastos de exportación que le permite llevar su producto al mercado internacional. Y todo esto termina con un interesante módulo, que es el análisis y plan financiero. En el módulo análisis y plan financiero va a determinar si es viable o no es viable este tipo de negocio, analizar una coyuntura de sensibilización, ¿no? Si algún factor externo cambia, cómo esto va a repercutir y cómo va a cambiar su estrategia de negocio. Entonces, el plan de negocio es muy completo en ese sentido porque permite que la empresa pueda ordenar sus ideas y pueda llevar su producto a los mercados internacionales, ¿no?
Hoy en día nosotros desarrollamos este tipo de programa a nivel nacional. Dentro del programa Ruta Exportadora, ya tenemos alrededor más de 8.000 empresas a nivel nacional que están dentro de este programa. Y en el caso de los planes de negocio, alrededor de unas 4.000 empresas que han desarrollado su plan de negocio. Algo muy interesante y que ha permitido la aceleración de este programa, ahí tenemos una foto de lo que es el laboratorio exportador que nosotros tenemos en la oficina Jorge Basadre. Pero también ahora hemos lanzado el Planes Digital, ¿no? El programa Planes de Negocio a través de estas plataformas digitales donde la empresa sigue perfeccionando y la empresa sigue construyendo su plan de negocio. Y lo más interesante de que de todas las regiones se conectan, desarrollan su modelo de negocio, comparten estrategias de las empresas, las soluciones que cada uno ha buscado, diferentes especialistas acompañan a las empresas y exponen su plan de negocio para perfeccionar este modelo de negocio que le permite llevar su producto o su servicio a los mercados internacionales. Entonces, nosotros invitamos a todas las empresas que están interesados en querer llevar su producto o servicio a los mercados internacionales que sean parte de la ruta exportadora. Prom Perú tiene una serie de herramientas. Acá muestro lo que es la plataforma de planes de negocio, ¿no? Es una plataforma muy sencilla en la cual la empresa va a desarrollar los diferentes módulos o plan de negocio y le va a permitir conectarse a nivel nacional en cualquier parte donde esté para que pueda desarrollar su documento muy importante en estos días que le permite planificar y generar estrategias y sobre todo adaptarse a estos cambios muy rápidos, ¿no? que se va desarrollando a nivel internacional, ¿no? Yo quedo presto para cualquier tipo de consulta. Tenemos el correo rutaexportadora@promperu.gov.pe, ¿no? Donde las empresas interesadas pueden escribirnos y nosotros estamos aperturando grupos. Es más, contarles a todos ustedes de que hoy día estamos lanzando ya un grupo de planes de negocio. Vamos a lanzar el segundo grupo la primera semana de agosto, donde empresas tanto de Puno, de Cusco, de La Libertad, ¿no? De Lambayeque, de Amazonas, de San Martín, se conectan para que puedan ellos construir su plan de negocio y poder tener estrategias que le permitan hacer frente a los mercados internacionales. Usted ha dicho que son 8.000 empresas que están ya dentro del Planex. Quisiéramos saber cuál es su proyección, a cuántas empresas planean también incorporar este proyecto, no sé, quizás hasta de comillas al 2021. Sí, en estos momentos son 8.000 empresas en el programa Ruta Exportadora y haciendo su plan de negocio alrededor de 4.000. Por lo general, cada año alrededor de unas 300 a 400 empresas desarrollan su plan de negocio y que lo implementan, ¿no? Y que buscan nuevos mercados. Esto también es muy interesante porque en la Ruta Exportadora este programa ha permitido de que existan alrededor de más de 900 empresas nuevas exportando. Porque el documento lo que le permite es que pueda enfocar su producto hacia un nicho de mercado y saber qué estrategias hacer. Nosotros estábamos pensando ya para cerrar el 2020 incorporar alrededor de unas 400 empresas en plan de negocio y para el 2021 unas 900 más, ¿no? Señor Paredes, felicitaciones por esta iniciativa y muchísimas gracias.